Camino Temporal. Señoras y señores, cuando decimos 3, 2, 1, calle 7, me corrijo, señoras y señores, un destierro permanente. Ay, 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 por favor, gladiadores. Por favor, gladiadores, tengan mucho cuidado con sus compañeras. Sabemos que están tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero es increíble la adrenalina que se siente en el estudio mayor de la red Unitel. Y usted disfruta de Calle 7 en HD gracias a la potente señal de este prestigioso canal. ¡Ay, ay, ay! El programa que estamos viviendo, la última competencia. El equipo amarillo tiene que ganar esa prueba para así poder asegurar por lo menos un empate en lo que sería la elección de sobres. Vamos a ver si puede realizar esto el equipo amarillo. Por el momento el equipo rojo le llevan prácticamente un metro al equipo amarillo. Eso no es nada en competencia. 3 minutos con 10 segundos. 7-7 va el puntaje. Miren por favor lo que está pasando. Realmente esta adrenalina no la sentíamos hace mucho, porque hoy nadie se está guardando nada de fuerza. Lo están entregando todo. Los amarillos no quieren destierro. Los rojos no quieren que el último nominado sea de su color. Esta es la recta final de la temporada 12 de Calle 7. Solo los mejores llegarán a la batalla final de este próximo 2 de febrero. Y aquí están demostrando de qué están hechos. Impresionante, entregan todo en competencia. Hiroshi pide a su público el apoyo en este momento. Cae Varinia, cae Vivi. Estaban empatados en campanada. 2 minutos con 20 segundos a partir de este momento. Adrenalina pura en el set de Calle 7. El equipo rojo continúa llevando la delantera. ¡Ay, cómo se vive la competencia en Calle 7! El público me llama la atención. ¿Cómo observan? Se tapan la boca, se cubren los ojos algunos de la impotencia. Y obviamente quieren que gane su equipo. Todos están locos, los bunkers amarillo y rojo también. Salen a dar palabras de aliento a sus compañeros. ¡Ay, Luz cae! Luz sufre una caída, pero se vuelve a levantar. ¡Ay, de igual manera Rubén cae muy fuerte! Esta competencia es agotadora, sin duda alguna. Ahí vemos que el equipo rojo se está quedando. Y esto es aprovechado por el amarillo. 1 minuto con 35 segundos. Último aliento es el nombre de esta competencia. Mire el enojo de Hiroshi, la impotencia de Hiroshi, porque sus compañeros no pueden ir a su ritmo. Me imagino los nervios que siente este gladiador, porque él podría ser nominado. Sin embargo, por el otro lado, vemos la desesperación de los amarillos. Descienden el búnker. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay rostro de cansancio, hay rostro de agotamiento. Pero, atención, gladiadores, quiero decirles que ustedes tienen ¡1 minuto de competencia! ¡Un minuto de competencia! Si hay dolor, olvídenlo, gladiadores. Todo o nada. Este es el momento de entregar todo en competencia. Último aliento, una de las pruebas más exigentes de Calle 7. Hoy está poniendo en apuros a nuestros competidores. Estamos viendo que hay un empate en campanadas, empate en distancia. Esto se va a definir por centímetros de diferencia. Cuestión de metros, nada más lo separa a los equipos. Atención, 30 segundos de competencia, José. El tiempo llega a su final. Estoy cerca de ellos. Señoras y señores, es increíble la adrenalina pura. Me ayudan a contar junto a todo el país. El tiempo se está terminando. Atención, contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señor juez, estamos todos nerviosos. Cambió al parecer el resultado en los últimos segundos. Díganos señor, usted, por favor. El ganador de esta última competencia es el equipo amarillo. ¡Amarillo! Pero esto no acaba aquí. Ingresan los sobres, por favor, para que hagamos la lectura del contenido del interior. Gladiadores. Por favor, gladiadores, si se pueden acercar
amarillo. Ese para el amarillo. Amarillo, por favor. Dos y uno. Rojo, si se pueden acercar, vamos a... Llegó el momento de saber el puntaje que hay en los sobres. Gladiadores, si los abren y llegan a ver lo que hay en el interior, se anulan. No, no los abran y los... no vean lo que hay en el interior, sino se anulan, por Exactamente. favor. Ustedes, gladiadores, ya saben lo que tienen que hacer, mantener. Estamos listos. Mucho nerviosismo dentro del programa en estos momentos. Gladiadores, ¿están listos? Perfecto. ¿Cuándo decimos? Tres. Dos. Uno. Abrimos sobre. Y los ganadores son los gladiadores del equipo. Siempre con una rica Coca-Cola. Porque cada triunfo se celebra como una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola siente el sabor.